Buenas tardes. Gracias. Gracias, de verdad. Venga. Gracias. Venga, no seáis tontos, estamos aquí. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí nos encontramos con todos ustedes de nuevo. Un día más, ¿eh? Aquí sumando programas en la 8 Mediterráneo. Y no son pocos, ¿eh? Porque estamos haciendo eso, la suma. Y ya llevamos unos cuantitos de lo que hicimos del concurso, del magazine de la tarde y el de la noche, que tampoco se lo deben de perder, porque hacemos muchas cosas divertidas y entretenidas como las que vamos a hacer hoy. Son las 3 aproximadamente y están ustedes haciendo la digestión. Siéntense, acomódense y vamos a disfrutar de un programa donde vamos a tener un poquito de todo. Vamos a tener cultura, vamos a tener magia, vamos a tener concursos, vamos a tener consejos. Y eso va a ser en una horita y poco, así que quédense con todos nosotros aquí en la 8 Mediterráneo, con el mando, que nadie se lo robe, y con todas las historias que tenemos. Ustedes que están en casa y la gente que tengo la suerte de que estén aquí, me van a dar un aplauso muy bonito, porque vamos a empezar el Aquí Estamos Magazine. Buenas tardes. Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Un rapero que tenemos hoy para empezar el programa, es bonito. Oigan, empiezo aquí en este atril, ya sabes lo que dicen, el chiste malo, ¿verdad, Tony? No lo vamos a contar. Tony es que es un amigo y colaborador que viene luego vestido de mi Eugenio para contarnos cosas también y vamos a tener chistes en directo, que esto no se lo he contado todavía. Bueno, estoy aquí en este atril porque la semana pasada tuvimos un pequeño concurso así improvisado con dos personas humanas muy bonitas y con muchas ganas de participar, sí, en la tele, que se van a presentar, que ya os conocen y que vamos a hacer la revancha de la semana pasada. Además, hoy tenemos regalos. Comenzamos por ti. Venga, cuéntale a la gente. Pues yo soy José. Hola, José. Josep. Soy de... Podemos hacer así. ¡Hola, José! No, vamos a hacerlo. A ver, dilo, dilo. Hola, yo soy José. Hola, José. Alcohólicos Anónimos, amigos, se parece esto. Soy de Aldaya, aunque vivo en Valencia capital. ¡Hola, Aldaya! No, hola, Aldaya. Un saludo a mi gente de Aldaya. Tengo 36 años, como todo este año. Sí. Bueno, desde abril que los cumplí. Muy bien, una suma. Sí, más o menos. Sí. Y vengo a pasármelo... Pero haces así, justamente, haces así por la gorra, ¿eh? ¿Sabes? Porque estamos aquí en plan... Te gusta, te gusta. Vale, vale, vale. Vengo aquí a pasármelo bien, a pasármelo genial. Muy bien. ¿Tienes flow y demás? Flow. Y nos conocemos hace ya algún tiempecito. Algunos años. Y es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, ¿eh? A ti. ¿Estás preparado para todo lo que suceda? Sí, sí, para pasármelo. Pon las manos detrás un momento. ¡Ya! Bien, estás rápido y cuidado que no tenemos más y el chino no lo abren muy temprano. ¿Y tu nombre es? Muy bien. Y nada, he venido a concursar con este compañero de muchos años también, que hemos concursado más veces. Manu, que tú te quieres dedicar, si la suerte te lo permite, a ser actor profesional, ¿verdad? Sí. De momento, con el moreno que tienes, pues parece que trabajas en la Cruz Roja, en la Malva Rosa. Sí. Para que se puede estar morenazo a tope, ¿eh? Estoy. Hemos investigado. Hemos investigado tus redes sociales y te hemos visto con el torso al aire. Sí, sí, vamos sí. a ver fotos que tenemos aquí, ya verás. ¡Que no! ¡Qué es broma! Lo no hemos dicho hola, Manuel. Dilo otra vez, ya verás. Manuel, ¿soy Manuel? Hola, soy Manuel. Hola, Manuel. Bien, muy bien, hay que hacer las cosas bien, ¿eh? Pon las manos detrás, Manuel. ¡Ya! Muy bien, cuidado, tú te vas a hacer daño porque ahí no hay pitorro, ¿eh? Ya, ya, por eso. La producción que hemos hecho. Bueno, vamos a hacer diferentes concursos. El primero va a ser, como veis, dos sobres que tengo aquí. Lo hemos hecho en clase de plástica, os doy cuenta, con un A y una B. Hasta ahí lo sabemos leer, ¿verdad que sí, compañeros? Uh-huh. Y hay preguntitas a nivel social, general, cultural y de todo. Y en un minuto, cada uno, el sobre que me elijáis, vais a responderme el mayor número posible. Luego tenemos más pruebas, vamos a tratar una que es de famosos de niños. Aparecerán en pantalla famosos que cuando eran niños, aparecerá ese rostro de niños, las manos detrás, y cuando yo diga ya, vamos a hacer una prueba. Sí, sí. Poned las manos detrás, a ver quién es más rápido. ¡Ya! Muy bien, ha sido Chimarro, muy bien. Entonces responderás, ¿de acuerdo? Vale. Y así sucesivamente los juegos que a mí me dé la gana y que vayamos haciendo. Van subiendo la puntuación y al final, ¿qué os podéis llevar? Esa es la pregunta, ¿verdad que sí? Sí. Vamos a sortear hoy cenas, vamos a sortear entradas de teatro y vamos a sortear otras cosas que no puedo decir porque no quiero y no las tenemos todavía, ¿de acuerdo? Vale. ¿Os parece? ¿De acuerdo? Nos parece. ¿Estamos listos? Sí, listos. Vamos a dar nosotros mismos un aplauso de ánimo. Muy bien, muy bien. Estupendo, muy bien. Venga, ¿cómo ha sido Chimarro el primero que ha ganado lo del timbrecito? ¿A o B, Chimarro? Pues la semana pasada hice B o ya. Venga, pues te toca el A. Por cambiar. Justamente tendrás un minuto que aparece en pantalla y ahí tenemos tu puntuación. Mira qué chulo, ahí estoy yo. ¿Cómo se le ocurre a la gente? Me gusta muchísimo. Gracias, compañeros. Cuando suene la sirena y veas la sirena, que esto es una sorpresa también que me han hecho, vale. Ahí tendremos que parar, veremos la puntuación y vamos a ver cuántas has hecho. Me la llevará el señor realizador, o sea, regidor, que es este señor de aquí, que se llama Javi, que todo el mundo conoce. ¿Estás listo? Estoy listo. Venga, siempre lo hemos hecho. ¿Me ayudáis a hacer una cuenta atrás? ¿Estáis aquí? ¿A que sí, Tony? ¿A que sí, Tony? Tú estás dispuestísimo. Orbi, tú también, ¿eh? Hacemos 3, 2, 1 y empezamos, ¿vale? Vale. Ayudadme, por favor. 3, 2, 1... ¡Tiempo!
¿Qué filósofo decía solo sé que no sé nada, Sócrates o Platón? Sócrates. Correcto. En orden numérico, ¿cuál es el primer número primo? El 1. El 2. El 1. El 1. ¿Qué significa la letra A en las siglas SIDA? No lo sé. Adquirida. ¿A qué cantante pertenecen las canciones Me haces falta o Tú me obligaste? ¿A de Subago? Antonio José. ¿De qué programa de televisión salió Pablo López? Operación Triunfo. Correcto. ¿En qué se especializa un cartógrafo? En los mapas. Correcto. ¿Qué color representa la esperanza? El verde. Que te quiero verde. ¿Qué tienen todas las fábulas al final? Una salchicha en un pan. Una moraleja. Eso. Última letra del alfabeto griego. La ¿Tiene los yogures? Sí, omega. Correcto. ¿Cuántos años deben de pasar para celebrar las bodas de oro? 50. Correcto. ¿Qué le traen los Reyes Magos al Niño Jesús? Mirra, que reslinda, incienso. Correcto. Y levadura. ¡Ay, levadura! ¡Un momento! ¡Tiempo! Muy bien. ¡Y ahí está la sirena! ¡Correcto! ¡La sirena! ¡Extraordinario! Me gusta un poco, me gusta un poco. Muy bien. Levadura. Al Niño Jesús le trajeron levadura, ¿verdad? Sí. ¿Para hacer los bizcochos? No, porque venía con un pan debajo del brazo. Claro. ¿Verdad que sí? ¡Apláudanle otra vez, por favor! Que no vuelvan más. Toma, Orbi, toma. A ver si con esto a lo mejor podemos hacer. Muy bien, estupendo. Manuel, te toca, ¿verdad? Sí. La sirena me ha encantado, te ha gustado sí, un poquito. Sí, era muy... José, has hecho 7 puntos. Bueno. De los cuales yo creo que sumaríamos alguno más por la levadura. Eso es maravilloso, Maravilloso. Sube. ¿Cómo vas? La semana pasada te quedó pendiente hacer el vasco. ¿Cómo vamos? Con el acento. Acuérdate que si te dije que si hacías bien el vasco, te subía dos puntos. Chubascos, ¿no? Que es la tontería. ¿Cómo va el vasco? Bien, Pachi, ahí vamos. Pero es que mexicano. Es que me sale un vasco mexicano. Dime una frase, por ejemplo, estoy muy contento de estar aquí en tu programa, en vasco, a ver cómo sería con acento. Estoy muy contento de estar aquí en tu programa. Estoy muy contento de estar aquí en tu programa. No, eso no es vasco. No hay manera, la semana que viene. La semana que viene más. La semana que viene lo volvemos a intentar. Bueno, tienes un minuto, está la sirena, 7 puntos por delante de José. Vamos, Manuel, hacemos la cuenta atrás, ¿me ayudáis? 3, 2, 1, por favor, adelante. 3, 2, 1. Tiempo, gracias, Tony. ¿De qué se alimenta un animal que es carnívoro? De carne. Correcto. ¿Qué dos concursantes de Operación Triunfo de 2017 han triunfado este verano con la canción Lo Malo? Aitana y Ana Guerra. ¿Qué órgano del cuerpo humano produce la insulina? La vesícula o el páncreas. Venga, el páncreas. Correcto. ¿En qué ciudad italiana nació Leonardo da Vinci? ¿Florencia o Roma? Florencia. Correcto. ¿Quién es el creador del Facebook? Tiene un apellido muy raro. Mark Zuckerberg. ¿En qué país se hace el reality show Supervivientes? Conectamos con... España. No, Honduras. ¿En qué serie de televisión podríamos ver a Pequeño Tío y al señor Nilsson? Tan tan tin ton tin tiki tiki tin kin pin kin pin kin. Pipi calzas largas. ¿Cómo se llama el recinto donde pelean los boxeadores? El ring. Correcto. ¿Con qué material se hace el origami? Pensaba en los sueños. ¿Con qué material se hace el origami? Con papel. Correcto. ¿A quién quiere una persona que es narcisista? A sí mismo. La sirena. Un aplauso para él. Manuel, la verdad es que la has hecho... Mal, como el culo. No, tampoco es eso, Manuel, lo has hecho. Vamos a ver los puntos que has hecho, Manuel. Orbi, por favor, si está mal. Mira, ha caído bien ahí. Manuel, has hecho... ¿cuántos puntos ha hecho, Manuel? 6 puntos que me aparecen ahora en pantalla. Bueno, vas ganando 1-0, podemos decir, ¿vale? ¿Qué queréis ahora? ¿Famosos de niños o películas por emojis? ¿Qué os parece? A mí me da igual. Muy bien, ¿a ti también, Manuel? O famosos mismo. Famosos, muy bien. Pues, vais a poner las manos detrás, ¿vale? Dais una vuelta, por favor, si sois tan amables, dad una vuelta. Muy bien. Gracias, Manuel. Estupendo. No viene más, seguro, ¿eh? O sea, seguro, se ha cargado todo. Ha sido tú con los poderes mentales. Lo ha movido él, ¿eh? Ha hecho así, se te cae algo. Mira, ahí lo vemos. 7, 6. Hasta ahí lo sabemos, ¿vale? Bueno, ponemos las manos detrás. Solamente cuando yo digo ya, cuando yo diga ya, va qué cosa, podremos responder. Saldrá. Y el primero que lo sepa, yo diré alguna pistilla y ustedes lo resolverán, ¿de acuerdo? Vale, Manuel. Lo del vasco me ha encantado y lo del pan ya ni te cuento. Eso ha sido maravilloso, lo de la levadura. Vamos a ver, por favor, compañeros, la primera foto de un famoso, muy famoso, de pequeño. Jueguen en casa, por favor. Ya. Ah, Simarro. No creo, pero Manu Vaqueiro.
Manu Vaqueiro. No es correcto, como se dice en todos los concursos de la televisión que yo he mamado, y no solamente han sido los concursos lo que he hecho eso. Hay rebote. Un Esugalde. No es correcto. Voy a deciros una pista. Su apellido tiene marca de vehículo muy conocido. Y aquí en una tierra de Almusafes está una de las plantas muy conocidas también de esa marca. Ya. A ver. Henry Ford. Henry Ford. Harrison Ford. No, bueno, pero estás despedido, vete, Manuel. Vete. No es correcto, rebote. Harrison Ford. Vamos a comprobar si es Harrison Ford. Un aplauso para ti, muy bien, Harrison Ford. O sea, que son cuatro, Harrison Ford. Vale, de acuerdo. ¿Cómo? Ore, un punto para ti también. Vamos subiendo poco a poco, ¿eh? ¿Te pensabas que era Henry Ford? Es difícil, ¿no? He dicho el apellido. Vale. Vamos a la segunda pista. No pongan ustedes... Manuel, sepárate un poquito. Vale, gracias. Vamos a la segunda imagen del famoso, muy conocido. Uf. Muy conocido, ¿eh? No digan ustedes que... Yo no he dicho ya todavía. Bueno, lo acabo de decir, pero no para concursar. No me dirán ustedes que esas caras y esa ceja así un poco levantada no les dice quién puede ser. ¡Ya! Venga, Simarro. Este, el de la reina de Inglaterra, el orejón, el hijo. La reina de Inglaterra, dice el otro. ¿Cómo se llama él? Tú lo sabes, ¿no? Tú sabes quién es, ¿no? Tú lo sabes, no concurre. Carlos de Inglaterra. Carlos de Inglaterra. Es por las orejas, por... No, yo he dicho, la pista hay que fijarse que no eran por las orejas, ya, pero... eran por las cejas. Rebote. Carlos Sobera. Carlos Sobera. Oigo. Carlos Sobera, comprobamos si sí. Es Carlos Sobera. ¡Es sí, Carlos Sobera! Muy bien, gracias, Tony. Gracias. Oye, pues estás fatal en esta prueba. Sí, ¿no? Sí. Está muy bien. Tú muy mal como el vasco, pero oye, estamos bien. Ahora mismo, Manuel, 8. Josep, 7, ¿eh? Sí, bueno. Muy bien. Vamos, así remontamos. Si te sabes algún chiste o alguna cosa. Uy, yo me sé muchos. Sí, pues si luego vas perdiendo y me cuentas un chiste, te subiré 2 puntos, ¿vale? Lo digo para el que pierda. Vale. Venga, vamos a la tercera imagen. Manos detrás, por favor. Gracias. Mira. Es una chica, como parece que indica, porque hoy en día podría ser una imagen así, podría dar a que es un chico también. Y la pista... ¿Es dónde está? No es dónde está. No es que esté escuchando música también, pero es una presentadora muy conocida que su apellido es un color con una O al final. No es fácil la pista, ¿verdad? Está el azul, el gris, el verde, el rojo... ¡Sí! No lo he dicho nada. No he dicho nada, que te quite la gorra, ¿eh? ¡Ya! ¡Ostras, pero ahí, ¿Has dado cuenta? ¿Has dado cuenta que luego van a salir de aquí como si lo hubiéramos hecho...? ¿Ha sido tú, Simarro? Susana Griso. Susana Griso, ¿estabas de acuerdo, Manuel? Sí. Pues no es Susana... Bueno, sí, vamos a ver. A ver quién es. ¡Susana Griso! ¡Tony, gracias! Menos mal que tenemos a Tony aquí hoy. Me había parecido la Terelu Campos. ¿Quién? La Terelu Campos. No es la Terelu Campos, no. Bueno, ¿cómo vamos a esto? ¡Hoy! ¡8-8! Empate. Claro, estamos en la 8 Mediterráneo, claro. ¿Eh? Lo habéis hecho apuesta, va, a decir la verdad. Sí, un poquito. ¿Cómo sois de detallistas, de verdad? Siguiente imagen de famoso, muy, pero que muy conocido, por favor. ¡Oh, está el hotel! Este lo sabemos, ¿no? Desde casa ustedes seguro que lo saben. Y desde aquí, desde el público que tenemos, que son amigos y colaboradores, alguien sabría decirlo, ¿verdad que sí? Yo creo que sí. No le des muy fuerte tampoco. Yo creo que deberíamos de cambiar por palmada, porque os vais a hacer daño en la mano, ¿eh? Esto es así. Antes de decir ya, que ya lo he dicho, pero no, ¿lo sabéis? ¿Doy una pista? ¿Doy una pista? Sí. ¿Sí? Después del primero que me digáis. Venga, va. No, bueno, va, la voy a decir la pista, vale. Su nombre tiene... Voy a decirlo otra vez. Nombre de camino. ¡Ya! No. Yo pensaba que era Carlos Latre, pero no. No es Carlos Latre. Por ese rebote, Manuel. No es Carlos Latre. ¿Otra pista? Sí. Manos detrás. No he dicho ya todavía. Chelita. Ole. Ole, chavales. Ole. No he dicho ya. ¿Te gustan las pistolitas? Un poquito. ¡Ya! Venga. Santiago Segura. Porque el camino es de Santiago. Santiago, esa es la pista. Claro. Vamos a verlo. Santiago Segura, muy bien. No ha cambiado tanto, ¿eh? ¿A que no? No, la verdad es que no. Se parece bastante. Venga, tengo dos más. ¿Vamos bien de tiempo, señor humano? De acuerdo, sí. Venga, ¿cómo vamos? Manuel, vas uno por detrás, ¿eh? Aprovecha.
Siguiente, venga, vamos allá. Oh, esta es muy fácil. Esta es muy fácil, pero muy... Yo, no me digáis que no, por favor. Orbit, ¿es fácil o no? El pirri. Bueno, por el pirri no. Sí, señor. Es que él se fija en los pelos. Él se fija en los pelos. Esto es así. Va con su vida. ¿No? ¿Tenemos ni idea, Manuel? Creo que sí, pero... Bueno. No hemos pedido ninguna habitación todavía, ni una pizza, ni nada de esto. Venga, Manuel. ¡Ya! Ahora sí, Manuel, ¿eh? Ha sido Manuel vacunado. Tal vacunado no se puede tocar. Manuel. ¿Chenoa? ¿Seguro? Sí. ¿Te sabes alguna canción de Chenoa? ¿Me podrías cantar una canción de Chenoa? ¿Cuándo tú vas? Yo cuando vengo tú vas, de allí. Yo vengo de allí. ¿Puedes ponerle acento vasco? No, 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 ya de tanto no. Ya lo máximo, ¿no? Vamos a comprobar si es Chenoa, por favor. ¡Y es Chenoa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! 9-9. O sea que estáis bastante bien, ¿eh? Vamos a hacer un poco el ridículo en la tele. Vale, vale. Sí, perfecto. Sí, sí. Me queda uno. El que adivine este, 2 puntos más. Vale. ¿Vale? 2 puntos más. Venga, atentos, ¿eh? Este es una persona que ya tiene sus años, por eso la imagen saldrá de esta manera. Vamos a verlo. Es muy complicado, así. Porque por eso lo hemos puesto el último, porque a priori nadie va a saber, a no ser que lo hayas visto un día por internet mismo, de quién se trata. Pero igual ahora os estoy dando una pista. Igual es posible que esté imitando bien. Venga, chavales, me está saliendo bien un poco todo, ¿eh? Voy a hacer un cúmulo de imitaciones aquí. ¿Os ha valido de algo esa pista? Sí. ¿Sí? Estás ahí templando un poco, ¿eh? Ahí. Mira, hacemos una cosa. Cuidado, no te cargues esto, ¿eh? Ahora, cuando yo diga ya, es vuelta y darle. Vale, vale. Porque lo sabéis los dos, ¿eh? Creo que sí. Yo creo no que sí. Creo que sí. No es así, Susana Griso. Cuidado con esto que he dado de antes, ¿eh? Es verdad. Conectamos. Tiene todos los puntos. Vuelta y le damos, ¿eh? Vale. ¡Ya! Ah, te ríes tú, socio. Él dio una fiesta sola ahí. Has visto. ¡Piquito de oro! Matías Prats. El Matías Prats. Vamos a comprobarlo. Matías Prats, sí, señor. 2 puntos. Ver, y lo sabe Julio Iglesias. Y lo sabe Julio Iglesias. Bueno, última pista. Digo última pista. No, este tampoco. Toma, Orbi, también. Oh, qué puntería. Vamos a jugar al juego de 8. Y diréis vosotros, ¿cuál es el juego de 8? El juego de 8 es muy sencillo porque vamos a ver cómo vais de pulmones. Hay que desempatar de alguna manera. En estos momentos hemos puesto solo un punto porque la gente ha querido. Da igual, no pasa nada. Que gane este es el campeón porque vais igual y valdría 2 puntos. O sea, si gana Manuel se pondría por delante y si ganas tú y demás. 8 es para ver cómo vamos de pulmones con un tiempo que le vamos a pedir a la realización. Ahí está, justamente. A ver cuántos segundos aguantáis diciendo la tontería de 8. Yo no lo voy a hacer largo, pero es un juego de aguante. Y el que más se lleva hoy la cena, el teatro y un fuerte abrazo que no le podemos dar y demás. Empezamos por ti, Chimarro, ¿vale? Vale. Venga, cuando tú me digas que estés preparado... Cuando tú digas. Pues a la de... Yo te contaré ahora, si el público... 1, 2 y 3. ¡Tiempo! 8... Muy bien. Muy mal. 10 segundos. Ah, pues. Oye, pues. Ya estás llegando al final. 20 segundos. Ya está. 22 segundos, 23 segundos. Muy bien. Es difícil, ¿eh? Nosotros quisiéramos que tuvieras desmayado aquí por la audiencia, pero no ha podido ser, ¿eh? Hasta el punto. 23 segundos, ¿eh? 23 segundos. Manuel, ¿crees que lo puedes superar? No, pero voy a intentarlo. ¿Quieres irte a casa? No, voy a intentarlo. ¿Quieres hacerlo como un vasco de 8? ¡8! Piénsalo, Manuel. Toca el timbre, Manuel. Muy bien. Da una vuelta, Manuel. No, que tampoco es eso, Manuel. Te ha faltado decir, salta la pata coja. No, Manuel. Manuel, cuando tú me digas... Vale. 1. ¿Estás listo? Sí. 2. 23 segundos y marro, ¿verdad? 1, 2 y 3. ¡Tiempo! 8. ¿Sigue? ¡Oh! 18 segundos. 19 están sumados, pero son 18. Y sigue sumando. Tan seguido siguiendo. Pero, gracias. No, eso es mentira, no son 23. Te han querido decir, venga, que gane. Son 18. O sea, que el ganador de esta tarde... Pero mira, voy a hacer una cosa. Os habéis portado muy bien estos 2 días. Habéis hecho lo que yo he querido. Hemos quedado en empate.
que os repartáis los premios. Muy bien, parece? Perfecto. Sí, ¿verdad que sí? Claro, hombre. Yo os doy para uno una cena. ¿Qué digo una para uno una cena? Medio bocadillo para cada uno. Vale. ¿Eh? Bueno. Un plato de bravas para los dos y con un solo tenedor. Bien, bien. ¿Me parece? Y tú un palillo, Manuel, que has llegado segundo. ¿Vale? Compartimos. Bueno, vamos a repartir esas entradas de teatro y vamos a repartir esa cena. Y lo que sí os vamos a dar es, como siempre, un aplauso para vosotros. Muchas gracias. Gracias. ¡Soy muy majo! ¡Soy muy majo! Tú también. Gracias, bonicos. ¿Os gusta la magia? Me encanta. Pues tengo un mago que os va a sorprender y estoy convencido que a toda la gente que está en casa también le va a gustar muchísimo, mucho arte. Y vamos a disfrutar de su talento. Vosotros os podéis ir ya y no, la semana que viene no hace falta que volváis, ¿vale? Ya no vemos mal. O ya veremos lo que hacemos. Gracias, hasta luego, chicos. Muchas hasta gracias. Luego, me voy por aquí. ¡Hola! Gracias, Tony. Muchas gracias, de verdad. Oh, qué barbaridad, qué gente. Qué maravilla. ¿Te sabías alguna tú? Alguna quedaban mayores para mí un poquito, pero sí. Sí, sí, hombre, porque ¿tú qué edad tienes? Yo estoy mayor. ¿Tú qué? No, tanto. No me pregunté la edad aquí en directo. Sí, tengo que hacerlo. Porque has dicho que te pilla un poco mayor y digo, tú eres joven, ¿no? Más o menos. ¿20? Bueno, 20 llegando. Ya estaba bien, ¿eh? Estaba bien, ya con 20 y tantos ya estaba bien. No, pero tienes un look muy joven, ¿eh? Te veo muy guay. Estos dos muchachos son gente que llevan en mi mundo de la comunicación mucho tiempo, pero tú y yo no nos conocemos, aunque ya había hablado de ti, había escuchado hablar de ti, te había visto en vídeos también que me habían pasado, he visto que has hecho por ahí muchas cosas, y hoy estás aquí con nosotros para mostrar tu arte a toda la gente de aquí, estamos en la 8 Mediterráneo. Pues encantado. Ahora sí me ha salido a mí el vasco. ¿Te has dado cuenta? Así al final, ¿eh? ¿De dónde eres tú? Yo soy de la Vall d'Uixó, pues decirte, de Castellón. Claro que sí, le mandamos un abrazo a todo Castellón. A toda la gente de la Vall d'Uixó. ¿Y te dedicas a esto de la magia? Me dedico a la magia exclusivamente desde los 14 años. Muy bien. Y hasta ahora. Lo pregunto siempre, pero es una curiosidad, que es el hecho de, no sé si vienes de familia de artistas también. Bueno, no, mi familia tiene otros trabajos y tal, pero a mí siempre me ha encantado el arte, me ha encantado siempre la música, me encanta un artista. A mí me encanta Rafael. Que me dice, yo he ido a ver, déjame que te lo cuente. Pero que soy muy fan de Rafael, Kike. ¿Quieres que pongamos música de Rafael? Pues música de Rafael. Por favor. O sea, pero es que yo tengo un pedestal, que yo es que todo lo mido con pedestales. O sea, aquí estaría Rafael, ¿sí? Aquí estaría Dios. Tú estás en el medio, Kike. Sí, no, no, pero que, o sea, eso es mi pedestal. O sea, para que es sea. Que me dices una cosa, que vengamos, venga. Claro que sí, hombre, así entra ya en el pedestal. Así fallo, así entra muy bien. Pues mira, yo fui a ver un concierto de Rafael, sí, en el Teatro Principal. Eso es nivel, Fíjate que me invitaron. Gracias, gracias, compañero. Y fue lo más maravilloso que he visto yo en un concierto. Mira que he visto a grandes, ¿eh? Es que Rafael. He visto a Alejandro Sanz, he visto a Alejandro Sanz, sí, sí. A Rafael. No, Rafael, fantástico. ¿Tú has tenido la suerte de verlo en concierto? Sí, lo he visto cuando vengo aquí a Valencia y, bueno, siempre que puedo me escapo a verlo en Madrid. ¿Cuál es tu todo. Canción favorita? Hoy puede ser... Yo soy aquel. Yo soy aquel que cada noche no te olvida, ¿verdad? El que te espera. No me digas que no has imitado a Rafael, sí, muchas sí, veces. Sí, ¿eh? Sí, sí, pero no te lo voy a hacer aquí en directo. Ah, no, bueno, hacer digo, no lo pongas fácil, ¿eh? Que hacía aquel. Todos hemos imitado a Rafael. Sí, por cierto, sí, luego sí. Tenemos en el programa, que tú bien lo conoces, una de las imitaciones mejor hechas de uno de los cómicos más reconocidos, que era Eugenio, que sí. Lo hace Tony Clement, que es sí, sí, Meugenio también. Sí. Que no se lo pierda la gente. Tengo el placer de conocerlo y mira que he visto a imitadores y creo que es mejor de España. Sí. Bueno, empezaste con 14, sí. Empezaste a formarte y todo ello, uh-huh. Y hoy en día un fenómeno. Y hoy en día me dedico a la magia ya, gracias a Dios, exclusivamente solo a la magia y puedo vivir de este maravilloso arte. Me gusta mucho. Oye, dime la verdad, si quieres, si te parece y sí o no. Sí. Lo del... ¿Es para llamar la atención lo del pelo? ¿Por qué va con tu profesión? ¿Porque te pasó algo un día? No, de pequeñito me cayó un bote de pintura. ¿Y ya no ha pasado nada? Una estantería, un golpe y... ¿Y te pegaste un... No, es mi señal de identidad, me encanta... O sea, quería algo llamativo, algo que de lejos la gente dijera. Se sorbe. O sea, claro, para que pelo azul, dije, ya está, pelo azul. Pago tu profesión con tu persona. Sí, sí, sí. Tú te vas a acordar, aparte ahora, el mago del pelo azul estuvo aquí, Jordi. El mago que le gustaba a Rafael. ¿Cómo? El mago sí. Que... A mí me pasa con las gafas, porque yo muchas veces por la calle voy sin gafas. Sí. Y no es que forme parte de un personaje general, sino porque hay un día que digo, pues hoy me pongo lentillas, hoy paso de las gafas, esto llevarlo. Y la gente me dice, con las gafas, tú eres sí. El de las gafas, ¿no? Claro. Me pasa, pues a ti te diremos, Orbit, el pelo azul. Estaba la de la mochila azul, ¿te acuerdas? Muy esa? Bien, sí. Y ahora te toca a ti. ¿Qué nos traes, amigo? ¿Sabes qué pasa? No lo sé. Yo es que ayer... Estoy así para verte. Yo ayer estuve pensando en ti. Ah, ¿sí? Claro, yo ayer, antes de venir, yo dije, Quique, no. Vamos a hacer algo, Quique. Yo pensé algo y yo cogí un... Yo antes de venir siempre, ahí abro el balcón de mi casa... Hay una montaña en la Vall d'Uixó que se llama Pipa, que está muy bonita. Yo veo Pipa, yo me inspiro. Entonces yo escribí algo mirando a Pipa y pensé en ti, está muy bonito, Kike. Pipa es... O sea, esto está maravilloso. Has empezado ya diciendo lo del pedestal y ahora claro. Que te acordaste de mí,
estás ganando muchos puntos. Todas las semanas estoy aquí. Esto ya verás. Eso sí sería magia. Quiero que veas qué pone aquí. Ahí pone predicción. Porque es una predicción. Hay algo que está escrito y aquí que me gustaría que la guardaras, que te la pongas en el bolsillo, que yo no tenga acceso a ella. No. Y además, a mí me gustan mucho las grandes ilusiones, pero hoy traigo. Ahí se ve. Y hoy traigo una baraja de cartas. ¿Y este juego sabes cómo se llama, Quique? Predicción. Predicción, pero bueno, también se llama aburrido de mezclar. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo estar mezclando todo el día, pero bueno, no tenemos todo el día, entonces... Espera, ahora que has dicho lo de las... ¿Tú haces diferentes mezclas? ¿Te gusta eso? Ahora luego te hago todas las que quieras, si quieres. A mí me encanta mezclar. Mucho. Pero yo creo que veas que tengo aquí, bueno, todas las cartas están mezcladas. Dale. Y Quique, dependo de ti, mira. Sí. Vamos a hacer unos cortecitos y ahora me gustaría que de aquí cortaras un paquetito hacia allá. Sí, bueno, con la izquierda para no. Sí, es que esto en cámara. En cámara queda feo. Claro, es un profesional, años. Nada, si ya sabes de este. Tú sabes que venía yo. Y sí, ahora de aquí. Y aquí yo es que estaba pensando en ti. Claro, sí, qué bonito. Y ahora, Quique, de estos cuatro paquetes vas a señalar dos. Los dos que señales los vamos a girar. O sea, les voy a dar la vuelta. Pues, o sea, los que tú toques. ¿Puedo coger yo los el giro. Que quiera? Señala dos. ¿Estos dos? Estos dos, seguro. Estos les dos. Doy la vuelta, ¿eh? Sí. Que si quieres otro, vale. No, esos. Sí. Este. Mira, bien, siete corazones. Muy bien, y este. Y lo que va a suceder ahora es que vamos a mezclar los paquetes, porque este juego es aburrido de mezclar. Vale. Entonces, yo veo que tú cuadras así para que veas, está súper mezclado. Muchas noches en casa también jugando. ¿Lo cierra también? Sí, cierra. Sí, maravilloso ahí. Sí. Hagan juego, señores. Y este, genial, que se ve ahí que están mezcladas. Y este paquetito lo vamos a mezclar también muy clarito con este. Vale. Y lo mismo, y que me gustaría que cuadraras así. Sí. Y a cámara me gustaría enseñar. Va a ser bien así. Sí, bien, ¿no? Sí, todo. La cosa es que se vea. En cámara, ¿no? Se ve bien que todas las cartas están mezcladas y si yo le doy la vuelta aquí también están mezcladas, todo está mezclado. Y vamos a mezclar por último este paquete con él. Esto es que tiene que ser un caos. Cartas cara arriba, cartas cara abajo. Fíjate que, bueno, todo esto queda súper mezclado. Muy mezclado. Y Quique, tú estarás como de acuerdo. Aquella noche, sí. Claro. Tú estarás de acuerdo de que ahora que hay un montón de cartas, boca arriba, boca abajo, espérate que vamos a dejar esto bien puesto. Vale, colocadas. Y según como tú hayas cortado, habrán más cartas cara arriba, más cartas cara abajo, negras. Sí. Es imposible saber este caos que tú has cortado como has querido. Totalmente. Pero yo te dije que ayer pensé en ti. Pero o sea, ahí tenías una predicción. Sí, vamos a ir leyendo poco a poco. Sácala. ¿La cojo? Sí, sí. Y me gustaría que abras un poquitín y que leas solo lo que pone ahí. ¿Qué pone? 23 cartas cara arriba. O sea, 23 cartas que han quedado... No puede ser esto. No. A ver, voy a ir contándolas. Cuidado que aquí hay una ya cara arriba. La voy a dejar muy clarito aquí. 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, voy bien, ¿eh? 10, ¿sí? 23, espérate, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 cartas cara arriba. ¡Bien ahí! Esto está bien. No, esto está bien. Pero espérate, porque... Esto está muy bien. Porque puse algo más. ¿Abre un poquito más? Sí, abre un poquito más. Esto es fuerte. Vale, ¿qué pone? 13 serán negras. O sea, que de las 23... Que 13 son negras. O sea, esto sí sale. No, Guille, de verdad, te lo digo. Esto, 13 negras. No, espera. Ya está tocando el pelo. En cámara que sea muy clarito, que se vea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cartas negras. Vamos. Pero es que fui más exacto porque yo cuando pienso en Quique, pienso. Bien, bien. Yo dije, esto es así. Sí. Abre un poquito más. ¿Qué pone? 10 son picas. Claro, porque hay picas y tréboles en la baraja de póker. O sea, que de todas, 10 son de picas. Claro, picas, picas, picas. Estas son tréboles. Sí. Y a ver, vamos a contar. 3. Picas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Wow! O sea, ¡wow! Y hay algo más que puse ya por poner, así por anotar. Abre un poquito qué pone ahí. Todas son número. Claro, porque hay números y hay figuras. Y fíjate que es número todas. No. ¡Bravo! No, espérate. Se me ha colado la J. Se te ha colado. Pero yo es que escribí algo más. Sí, se te ha colado la J. Todas son número. Excepto la J. Excepto la J de picas. O sea, sí, señor. Lo tenía sí, señor. Controlado. Sí, señor, tío. Sí, señor. Sí, señor. Oye, para ti eso, me guardo la predicción. Hombre, ¿vale? Una cosa aquí. Que pienso en ti, te la tienes que guardar. En el camión de bomberos y me gusta mucho. Yo no sé qué haces con tu vida, si tienes mucha historia, pero te tendrías que venir todas las semanas que puedas un ratito. Sí, traigo aquí mis grandes ilusiones, partimos a alguien por la mitad, lo que haga falta. Qué bonito, no sería la primera vez esto también que ha pasado por aquí. Falta. ¿Te parto a ti por la mitad? No, por favor, que tengo que hacer muchas cosas. Pero que lo hacemos contigo, aquí en directo, que la gente vea como parto. ¿Lo estás diciendo en serio? De verdad. Yo me comprometo a traer aquí la máquina y a partirte por la mitad en directo. Hasta a ti. Señor, sí, ustedes quieren esto, ¿verdad? Sí. Yo también. Sí.
Vamos a hacer una cosa. Claro, tiene que comerse las grandes ilusiones. Yo la semana que viene, ¿cómo lo tienes? Bien, podemos mirarlo. ¿Lo hacemos para la semana que viene, para la otra? Sí. ¿O sí, para la otra? ¿O para Reyes? Bueno, tanto ya, pero cerquita. Lo vamos a ver. No, pero te tomo la palabra, lo has dicho en la tele. Lo que quieras. Un aplauso para él, por favor. Sí, señor. Muchas gracias. Enhorabuena, amigo, enhorabuena, de verdad me ha gustado mucho. Bueno, como sé que de aquí, aunque son las 3 y pico de la tarde, tienes que ir a otros medios y hacer medios, promociones y demás, te doy la enhorabuena, me ha gustado mucho, conozco a las personas, tengo esa cosa de cuando las conozco de cerquita, ya sé si me gustan o no me gustan. Y efectivamente, nada, sin bromas ahora, me pareces un buen tipo, de verdad. Vale, muchas gracias. Gracias a ti por venir. Se quedan con su cara, es el del pelo azul, el del pelo, el de la mochila. Va a venir a estar más con nosotros, vamos a hacer cosas interesantes. Y hoy, por supuesto, que nos ha sorprendido. Te lo agradezco muchísimo, ¿eh? A ti. Vamos a la pausa, ¿os parece bien? Aplaudan ustedes, por favor, si son amables. Y cuando vuelva, Consejo, Cultura, Tony, mi Eugenio, aquí estamos, Magazine. Hasta ahora. ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Claro que sí! A partir de hoy, La 8 Mediterráneo renueva su versión online. Nuestra página web se ha modernizado para ofrecerles toda la información, la más cercana, la que nos interesa. Una página más moderna y accesible en la que podrás navegar por la información, pero también por nuestros programas. Enlaces a las principales noticias de nuestros informativos, Noticias 8 Mediterráneo Mediodía y Noticias 8 Mediterráneo El Faro. Extractos de los momentos más cruciales de nuestras emisiones, pero también puedes revivir todos nuestros programas y conectar con nuestra emisión en directo. Nuestra dirección, la8.tv, una firme apuesta por la información que abre una nueva etapa en La 8 Mediterráneo. Ya estoy aquí, soy el de antes, ¿verdad que sí? Qué bonita tarde estamos teniendo y espero que sigan ustedes con nosotros para seguir disfrutando de lo que viene a continuación. Viene una mujer sonriente, ¿qué digo? Una, vienen dos. Se ríen las dos como me gustan a mí de ojos y las he conjuntado y son almas puras, blancas y radiantes. ¡Hola, novia! Parece que... ¿Qué tal, Marisa? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Quique? ¿Ves cómo te estás riendo? Desde... Ella se levanta por la mañana y dice, no hay pasta de dientes. Dice, ¡qué guay! Pues sí que lo comentaba con Raquel antes. Te levantas por la mañana y hay que levantarse siempre dando gracias por todo y sonriendo. Y lo primero que te ves eres tú. Te tienes que sonreír a ti misma. Es un placer verte y disfrutarte. Igualmente. Y también a ti. Hola, Raquel. Casa guapa. Hello. Qué pelo más alborotado, ¿eh? Siempre me recuerda el de... Tengo una historia con los rizos, porque mi mujer tiene el pelo rizado. Y bueno, yo le estrujo a mi mujer el pelo. Estruja a su mujer el pelo. Bonica, ¿ves cómo se está riendo de ojos? Muy también. Bonita. Sí. Bueno, Raquel... Esto viene de serie. Sí, viene de serie. Claro. Raquel nos trae hoy una sección cultural muy bonita de cosas que vamos a poder disfrutar en diferentes teatros y lugares por de... ¡Por fin! Alicante, Castellón y Valencia, que tenemos ganas. Sí, enseguida. No sé por qué hago así. Vale. Hoy estoy imitando mucho. ¿Será porque viene Tony ahora luego? Hoy estás muy... Me gusta. Bien, he hecho así un poco porque aquí hace frío, si os dais cuenta. Sí. Bueno, tú vienes con chaquetas y tú con los hombros al aire. Voy primero con ella porque nos trae también una sección muy interesante, pero también me gustaría que participaras, si a ti te parece bien. Perfecto, venga, claro que sí. ¿Qué nos traes hoy, Super Marisa? Venga, hoy traemos truquillos, tips para iniciar una conversación. Pensaba que ibas a hacer magia también, digo, habéis hecho truquillos. Digo, truquillos, como sí. Ha hecho Orbit. Bueno, Orbit, ¿eh? Muy buena, me ha encantado. Me ha encantado de verdad, ¿eh? Yo estaba recordando lo de Orbit, que no vamos a hacer el chiste fácil, pero estaba recordando a qué me resultaba el nombre también. Y creo que había Orbit, un coche, puede ser, que se llama, de una serie, de una película. Lo vamos a investigar esto. Y era Orbit, me ha salido así, no sé por qué. Para hablar conmigo. Ahora me ha salido Miguel Bosé, no sé por qué. Debía de ser un coche de antes. Y es un coche de una película, no sé dónde es. Pero lo investigaré y se lo contaré a todos ustedes. Perdóname. Ya está, ya te dejo, perdona.
Ah, que decíamos que venimos a contar truquillos para iniciar una conversación con personas que no conocemos. Porque hay veces que se tiene mucha facilidad, como te pasa a ti, que bueno, no necesitas a nadie para iniciar una conversación. Yo digo hasta, hablas contigo mismo. Yo cuando era jovenzuelo, hablaba mucho, mis amigos me decían, cuando le gustaba alguna chica o algo, decían, puedes venir tú, Kiki, un ratito y hablamos un rato y demás y tal. Yo hablo con todo el mundo, yo soy de las que se sienta en el médico y digo, ¿qué tal, señora? ¿Cómo está usted? Me hago amigos. Tú eres de esas también, ¿eh? También, un poquito, sí. Pues a ese tipo de cositas me refiero, a esos tipos de truquillos para, en el médico, en una boda que te sienta con el primo que no has visto en tu vida, pero dices, aquí estoy, tengo que hablar con él. ¿Y en el ascensor? En el ascensor. Qué complicado el ascensor. En el ascensor. O que te cruzas en el ascensor con tu jefe y dices, a ver, algo tengo que hacer aquí, ¿no? Para hacerme puntos y ese tipo de cosas. Diálogos de ascensor de toda la vida, de parece que va a llover, pasa el segundo, llueve al tercero, vale. El sonido de, venga, luego. Pero no, tenemos cosas para tenemos que te sientas mejor. Truquillos. Claro que sí. Bueno, la clave, sobre todo la clave está en decir algo. Sí. Que le vaya a gustar, algo que le guste, que sepamos que le va a llegar bien. Vale. Yo tengo un truco también, ¿eh? Venga, cuéntanoslo, que yo a mí me digo una palabra que le llame la atención. Por ejemplo, estás hablando y dices, pues sí, de Gremlin. ¿Cómo? Ah, sí. No, que sí. Te ¿cómo da estás? Pie, ¿no? Ahí te da pie. Pues claro. De Gremlin o puedes decir esternocleidomastoideo, ¿eh? ¿Eh? No, que decía que... para llamar, captar la atención, ¿eh? Está bien. Pero tus consejos me gustan más. Hay una fórmula que es... Bueno, la que todos conocemos, que es presentarnos, que a veces cuesta mucho, porque dices, a ver, ¿qué va a pensar de mí si me presento? ¿Qué va a pensar? ¿Qué piensas tú de una persona cuando se te presenta? Claro, es lo que tenemos que pensar. Que es educada. Exacto. Claro. Que le has llamado la atención, que le interesas por algo. Y a todos nos gusta el interesarle a alguien. O sea, nos sentimos un poquito más importantes, ¿no? Cuando alguien te viene y te dice, bueno, hoy nos hemos presentado. Sí. Hola, soy Marisa, soy Raquel. Y bueno, y ahí, bueno, no veas. Pero en el ascensor ha salido. En el ascensor no pasa, ¿eh? Esto no pasa. En el ascensor entra mejor... gente, tú imagínate que entra gente que no se conoce. Hola, ¿qué tal? Soy Paco, ¿cómo estás? ¿Qué vas al tercero? ¿Cómo la vida? Depende del ascensor, si es el de tu finca, si es el de un edificio de dos besos, ¿no? Que no se puede dar, un ahora poquito. Ahora no, ahora no. Pero bueno, todo llegará. Vale, tenemos ganas, tenemos pero presentarse ganas estaría bien, ¿verdad? Presentarse pues estaría bien, según qué momento y según qué ocasión, porque no nos cortemos. Lo que nos corta es el miedo a qué va a pensar de nosotros. Claro. Pensémoslo no. Al revés. Si me presento... ¿Qué va a pensar él? Pues sí, ¿qué va a pensar él? O sea, va a pensar... ¡Qué lío me he hecho yo sí, sola, sí, no, ¿verdad? Sí. ¡Que se vaya! No pasa nada, sigo. No, pero es verdad que hay que decir las cosas, son sencillas. Hola, exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Marisa. Exacto, y no pasa nada y dices, oye, qué simpático. Yo lo digo, sí, soy Marisa. Perfecto. Me dicen, ¿no? Otra fórmula es de pedir información o pedir ayuda, decir, ostras, perdona, ¿sabes a qué hora empieza la sesión de...? Y entonces dices, oye, pues me ha preguntado a mí, es que le ha importado. Le ha parecido que yo lo puedo saber, ¿no? Pensaba entonces, que era coger el teléfono, está en el ascensor y dice, información, ¿me puedes ayudar? Ahí como me tengo que... No, no. Pues en el ascensor puedes decir, oye, ¿sabes en qué piso está? Es que voy un poco perdida o un poco muy perdido. Bien. Hacer diálogo. Exacto. Oye. ¿Tú vas al segundo? Ay, yo voy segundo, al tercero. Pero te acompaño. Perfecto, claro, ya empezamos ahí sí. a soltarnos un te poquito llevo más. Te llevo la bolsa de la compra. Muy bien. Esa es otra fórmula. Claro. Muy bien. Ofrecernos para ayudar. El sí. pedir ayuda para hacerle sentir a otra persona importante y ofrecernos para ayudar nosotros. Ojo con esas cosas, claro. ¿no? Que dices, oye, te cojo la bolsa de la compra y no te conoce de nadie y dices, a ver, ¿dónde vas? ¿Tú? ¿No? Sí. Es como... Hay que tener cuidado hola, también buenas. La situación. ¿Qué estáis haciendo, una mudancita? ¿Te cojo el televisor? Sí, coge el televisor. Hola, cómoda. ¿Eh? Verás como su nombre no indica lo mismo. Pero siempre ¿verdad? Sienta bien que te ayuden, ¿no? Sí, y que te echen una mano. Sí. Decir, oye, pues si te puedo ayudar en alguna cosa, cuenta conmigo. Mira, nosotros cuando éramos pequeños, en mi calle, que no sabíamos, jugábamos a veces a ver colores de coches iguales. Qué aburrimiento, qué infancia más mala. Aquellas veces donde no había móviles y demás. Había un amigo mío que era un pelota, que le llamo, hola Juan, ¿qué tal, cómo estás? Y que lo recordará. Y él se decía, hoy tengo que cruzar a no sé cuántas señoras con bolsa todo el día. Juan, el pelo. Se lo cantaba toda la gente y demás. Sí, Juan, el pelo. Oye, pues eso es muy bonito, el sí, ayudar sí, a los sí. demás. Es muy bonito. Y luego nos dimos cuenta que Juan era una buena persona y que le martirizamos su infancia. Ya Juan, era tarde, perdona. Ya era tarde, lo traumatizasteis ya. Sí, Juan, un día Juan no vino, llamas a jugar con nosotros. Perdona, Juan, si te encontramos, pondremos una foto a la tuya, a ver si te encontramos. No, es verdad, hay que ayudar a la gente. Bolsas, mudanzas sí. y diálogo claro, y de todo. Dices, oye, si te puedo ayudar... Cuenta conmigo, yo soy Marisa, o soy Quique, o soy sí. Raquel. Y enseguida, pues, la otra persona se te va a presentar, sí es o importante. Sí. O sea, tenemos pues el momento, soy... presentarse, ayudar,
Y diálogo. Y pedir ayuda. Porque la otra persona se siente importante también, de poder ayudarte. Eso sienta bien. Sí, pero como un megáfono. Señoras, ¿alguien puede venir a por las bolsas? Piénsalo. No, eso no, ¿no? Bueno, sí, bueno, son nuevas fórmulas, todo hay que investigar. Claro que sí, claro. Lo que hablábamos antes, y yo creo que para un ascensor, antes sí que estaba muy bien lo de entrar a un sitio, bueno, un ascensor o un comercio, donde fuera, con una buena sonrisa. Sí. Eso ya solamente ya da pie ese gesto a que la persona te reciba un poco mejor. Igual que la persona, claro, que está... Lo que pasa es que ahora, como vamos enmascarados, entrar en un ascensor con la sonrisa como que... No, pero... Te ven guiñar los ojos. Os reís de ojos. Sí, claro. Sí, sí, te reír así. Que cualquier día se van a decir por la mascarilla. ¿Qué tal? ¿Qué es? La sonrisa, como dice Raquel, es una gran carta de presentación. Por supuesto. Tú sonríes y la otra persona ya te mira y te sonríe. Y te dice, ay, a ver, te llama la atención. Qué buen rollo. Supongo que quedas con esa persona. Eso me gusta. Sí, sí, sí. Más cosas. Me venía para adelante, no sé por qué. Si cuento la verdad, porque me he venido para adelante, ¿quieres que lo cuente? Venga, cuéntalo, no, por favor. Yo no voy a contar. No, no me tires de la lengua. Cállate tú. Chiquito de oro. Yo no voy a contar lo que estaba pensando, no, así no, que cuéntalo tú si no quieres. No tiene que ver. Es una cosa. No lo voy a contar. No piensen ustedes mal, amigos. He sido malo. Bueno, ¿qué ha pasado? Venga, cuéntanos más cosas. Bueno, el pedir opinión. ¿Por qué pedir opinión? Porque también nos gusta sentir. O nos sentimos importantes cuando alguien nos pide opinión, y sentir que nuestra opinión es importante. Perdona, ¿te gusta esta sección? A mí me encanta. Estaba pidiendo me encantas opinión. Tú, ¿eh? No, sería tu opinión, es nada más. Me encanta esta sección, me encantas a tú. A mí me encanta vuestra venir. Opinión. No, gracias. Hola, hablar con vosotras y pedir vuestra opinión también. Pero, por ejemplo, en un restaurante, en un bar, en algún sitio, que dices, oye, ¿esas bravas que te estás tomando, me las recomiendas? En este programa sale mucho bravas, también te lo digo. Sí, ya he oído antes. Mira, me ha venido por eso. Me ha venido porque antes has dicho bravas. ¿Quién dice bravas? Dice un cóctel. Oye, ese cóctel, qué buena pinta tiene. Sí. ¿Qué es lo que lleva? Ah, pues ese, yo creo que me va a gustar, me lo voy a pedir. A mí lo que no me gusta nada es cuando vamos en un grupo de amigos, siempre hay uno, Juan, no es el mismo de antes, que es el que decía, una de calamares, una de bravas, una de tal. He pedido esto, ¿vale? Venga, tal, lo diré. Pero has preguntado, alma de cántaro, ¿verdad que Es importante preguntar. Hay que preguntar. Y contar con la opinión de los demás. Siempre hay uno que es la voz cantante, ¿no? O una. Sí. Oye, ¿os parece bien? ¿A ti os gusta la brava? Hay que preguntar. Tienes toda razón. Sí, sí. En todo. ¿Te sienta bien que cuentan con tu opinión? Por ejemplo, también. Las parejas. Las Aunque parejas. Luego pidan bravas, da igual. Claro que sí. que se coge uno el mando y no pregunta. Vamos a ver esto ya. No, pero hay que hablar, diálogo en pareja. Es iniciar una conversación. Sí. ¿Por qué has puesto esto? Eso es súper importante. Dame el mando, ¿no? Déjamelo. Quítate lo tuyo, Juan. Es otra forma de iniciar una conversación, quitando el mando. Claro, ¿me podrías dejar, si eres tan amablecita, el mando? Bonito. ¿Sí? ¿Quieres que veamos a Quique en la 8 Mediterráneo? Sí. Un abrazo. ¿Te gustan los abrazos? No, ¿quieres diálogo? Esto es lo que tenemos que hacer con nuestra historia. Bueno, es verdad, hay que preguntar. Vale, Javi, gracias. ¿Lo habéis hecho alguna vez, esto de preguntar en algún sitio? Oye, ¿esto me lo recomiendas? ¿Está yo bueno? Sí, yo lo pregunto siempre todo. Yo también, ¿eh? Yo voy a cualquier sitio y yo soy muy preguntón. Eso yo siempre preguntón. ¿Tú, Raquel? Y yo también, además, no necesito recurrir a nada establecido, a ningún tip de establecido, porque realmente, de verdad, que viene de serie. A mí no me da vergüenza preguntar, ni hablar con una persona desconocida, ni hacer un halago, que también a veces es una buena forma de... Por cierto, Raquel, lo dices, vas muy guapa, Muchas gracias. Pero ¿te gusta también preguntar? Digo, no, me gusta mucho. Yo soy muy preguntón. Digo, ¿a ti te pasa lo mismo? ¿Ya le habías hecho una pregunta? Claro. ¡Vamos ahí! Claro, ahí está. Ven. ¿Qué más? Eso que estáis haciendo es otro de los truquitos. Claro. Es preguntar a la otra persona. A todos nos gusta contar nuestras cosas también. Y tenemos que ser grandes conversadores escuchando. Sí, señor. Sí, hay que... Cuanto más escuchamos, más... mejor conversador somos, es cierto, es cierto. Y lo bonito es preguntar a otra persona, porque lo tuyo ya lo sabes. Sí. Entonces lo importante es nutrirte de los demás. Qué bien. Y a otra persona, sí, nutrirte. Te ha faltado. Me ha salido solo, no tenía preparado. No es cierto. Y a los demás nos sienta hablar también bien de nosotros mismos. Nos cuando gusta. Nos preguntan, nos gusta. Sí. Entonces, eso que estabais haciendo de preguntaros es ideal para iniciar conversaciones. Y además, pues ha sido, vamos a concluir, preguntar, ayudar, decir, amar, respetar. Sonreír. Querernos, sonreír. principal, sí, sí. Y alabar, que es una de las cosas que estabais haciendo también. Decir, oye, qué ojos más bonitos tienes. O, oye, Quique, tus calcetines me encantan. Sí, ¿de dónde son? Pues son robados. Eso es una gran forma también de iniciar una conversación. Diciendo cierto, algo de lo que ya has puesto. ¿Esto? Ay, ¿dónde? ¿Te ha gustado?
A mí tus calcetines mucho. Vienes muy guapa y las has hecho muy bien. Ah, tú quieres iniciar conversación. ¿Te apetecería estar en la sección de ella? Me encantaría. ¿Qué tal lo ha hecho, eh? Fenomenal. ¡Un aplauso! ¿No aplaude nadie? Vale, no pasa nada. No pasa nada. Oye, gracias, no te vayas, ¿eh? Muchas gracias. Vaya, gracias a ti por tus consejos. ¿Te gusta la cultura? Me encanta. Bueno, estoy bueno. Deseando escucharla. Porque tenemos Alicante, Castellón, Valencia preparados para cosas que vienen. Y luego también igual no lo puede decir Tony, mi Eugenio también, si tiene actuaciones en breve y pueden ustedes disfrutar de ese talento y de esos chistes y esa forma de hacer reír tan bonita que tiene él y qué bien lo hace. Raquel, ¿por dónde empezamos, corazón? Bueno, pues yo quería hacer un poquito de recordatorio. La semana pasada hablamos que teníamos aquí en Valencia los Morancos. Tú sí. Tienes por ahí una entrevista fantástica que creo que ya. A ver. Hoy, esta noche. Hoy, esta noche la esta vemos. Noche. Esta noche, y... que es hoy es jueves, ¿verdad? Que no sé ni el día que vivo. Pues mira, otra la hago deseando Stiver. Pues bien, no, es lunes, ya la hice. Que me voy a divertir. ¿Qué era para si ¿cómo? Te pillaba? Ya la hice. No la viste, ¿verdad? Es que por lo me mareas, dicho. Me obnubilas. No, la hicimos, tuvo mucho éxito, la gente le gustó mucho. Por cierto, los Morancos, unos seres extraordinarios. Han tocado, abrir, por favor. No, hay que avisar de todo. Para que hay la que gente avisar de todo para que, claro. Sí, no, pero... Pido opinión por si queréis abrir o no también. La verdad es que, bueno, pues como están hasta el 27 de junio, tenemos tiempo más que suficiente para poder disfrutar y echarnos unas buenas risas con ellos. Bueno, estuvimos un ratito con el equipo, en la anécdota rápida, y nos trataron maravillosamente bien. Sabes que hay artistas, y todos los conocemos, artistas de, sí. Pues que delante de la gente, delante de una cámara, son diferentes, vamos a decir, ni peores ni mejores, sino diferentes. Y ellos se mostraron amabilísimos y muy humanos y muy respetuosos. Y luego muy divertidos, la verdad. Pues... Ahí los tenemos, los Morancos. ¿Eh? ¿Sabes quién es César y quién es Jorge? Sí, ¿sabrías decirme? Claro, ¿quién es? César es este señor de aquí, de la izquierda. Que no tiene gafas. El que no lleva gafas y el que lleva gafas es Jorge. Muy bien, estás aprobada. Muy hombre, bien. Mira, te pedía opinión solamente, por si acaso. Por favor. Bueno, ¿quién está? Bueno, pues tenemos muchas cosas. Sobre todo, por fin, tenemos conciertos musicales. Digo por fin porque tú sabes que yo soy... A mí amo la música. Sí. Si no la tengo en mi vida... Te no, gusta. Pues, ella canta también, que lo sepas, ¿eh? ¿Qué algo manía? Hemos hablado, algo hemos qué hablado. Manía con pero no nos va a cantar nunca. No. Nunca, pero pues, no. Tienes que cantar un día. Si eres tú eres cantante. Yo no soy cantante. Sí. Lo que pasa es que dice que no, pero ella ha cantado hombre, muchísimo. Este hombre me pone unos apuros. Tienes que cantar un día. La semana bueno, que viene algún cantas. Día. La semana que viene canto. Sí, sí. Así, de así. Venga, una canción que la semana que viene tienes que cantar. Venga, hombre, anímate. De acuerdo. Sí, y de preparar. Lo hace muy bien. Sí, a ti te parece bien. Pides mi opinión. Sí, tu opinión. Bueno, pues tenemos concierto de India Martínez, por ejemplo, el 20 de junio, con su tour Palmeras en el Palau de les Arts. Qué grande es India. Es no, una no sé pasada. Si la habéis visto. Yo hablaba antes con Orbit de Rafael. ¿Habéis visto a Rafael, por cierto, en concierto? Yo no lo he visto. No lo habéis visto, no. Pues Rafael, impresionante. Pero India, también he tenido la suerte. Bueno, a mí me gustó mucho Rafael, he dicho, y mantengo que es uno de los conciertos más maravillosos que he visto. Pero lo de India también tiene una puesta en escena, una forma de cantar las canciones. Lo recomiendo mucho. Muy, muy característico, muy desde bonito. Luego que sí. Sí. Bueno, por cierto, sí, creo que viene, déjame mirar la chuleta, en Castellón. Sí. Tenemos a Rafael este verano. Ah, tú ya lo sabías, ¿no, Orbi? Es que está ahí. Sí. No es que lo vea, está todo oscuro, pero veo el pelo. Bueno, va, a ver, no voy a mezclar cosas porque realmente, a ver, en Valencia tenemos muchos conciertos. Qué tenemos rango. La Oreja de Van Gogh, tenemos en la Rambleta a Belén Alarcón, que estuvo aquí, que yo compartí con ella un ratito. Muy buena. ¿Te acuerdas? Sí. Y... Estoy pensando en Rafael. ¿Tú no cantarías algo de Rafael? No. No, verdad. No me harás cantar hoy. No, hoy no, hoy no. No. Pero la semana que viene, sí. Bueno, me lo pienso. Piénsatelo, por favor. ¿Te gusta Rafael como artista o no? A mí me gusta. ¿Sí? Me gustan ciertas cosas. Hubo una época que iba así vestida también, de negro. Sí, por eso yo algo me gustaba de él. No, sí. Ahí, según qué cosas sí me gustan, sí. A mí me gusta, de verdad, tiene una personalidad. Bueno, tiene canciones y además, bueno, ya alguna vez lo hemos comentado también, que pues eso, una personalidad en persona, en su persona y en su forma de actuar. Que vayan a verlo a Castellón, Rafael. Sí. Por favor. Sí, en Castellón es que tenemos mucho, porque ¿qué tenemos en Castellón? Durante cuéntame. Todo el mes de julio viene Camilo, Aitana, Pablo Alborán, Rafael... Tú no sabes la alegría que me da... Pablo López... De escuchar todo eso que me estás diciendo, de que por fin podamos decir una agenda cultural con claro. Tantas posibilidades y que los artistas claro. De todo tamaño, más grandes, más pequeños y demás, estos que sí, nos porque, están diciendo bueno, aquí comparten
en el Festival de Benicassim, pues durante todo el mes de julio. Pues ya te digo, todos estos cantantes, Mónica Naranjo también viene, Rosalén. Por favor. Es que claro, hay de todos los gustos y colores. Pues me da mucha alegría de poder decir que los escenarios se llenen de gente y de... A mí también. Y de público y de... Creo que la cultura es necesaria y sobre todo la musical. Mira, me voy a poner un poco en serio dentro de lo que no soy yo. He pasado con algún amigo cómico, cantantes y demás, alguna llamada de teléfono que lo estaban pasando sumamente mal. Ya sabemos que la hostelería y sabemos que otros, sí, muchas ramas y muchos otros sectores, bueno, digamos que todos lo han pasado mal, pero el artista lo ha pasado sumamente mal también. Pero todo lo que tenga que ver con el mundo artístico. Te lo digo porque, por ejemplo, Marisa es empresaria y tiene una tienda que podía trabajar online, por ejemplo, ¿no? Pero el artista no puede hacerte un monólogo online, por ejemplo, ¿eh? No, porque tampoco es igual. Hola, ¿qué tal? Lo puede hacer, pero no es igual. Nah, no es lo mismo porque verlo, el aplauso y esas cosas. Y bueno, y sobre todo para ellos, que son los que reciben el calor del público. ¿Qué más cosas nos traes? Bueno, pues en Castellón seguimos allí porque tenemos el Festival Internacional de Jazz de Peñíscola. Otro evento que yo considero que es súper importante. Y ahí, pues, del 1 al 23 de julio. Se puede estar buscando información ya para poder ir preparándose. Es una de las cosas que yo he escuchado en una parte de mi vida para el relax. ¿Habéis probado escuchar jazz? Yo es que escucho de todo. Mientras estáis, por ejemplo, disfrutando de... A mí me gustan todos los estilos musicales. Entonces, depende del estado de ánimo que tenga o según el día que tenga, pues me pongo una cosa rock u otra. Rock and roll, heavy, ¿no? Sí, yendo las croquetas allí. Sí, que sí. ¿De verdad? Mis vecinos alucinan un poco a veces. ¿Cuál es el estilo musical que más te gusta para cantar la semana que viene? Tal vez tú lo pones conveniente. Sí. Bueno, vamos a ver. No lo sé, me lo pensaré, porque tengo dos o tres temas que me gustan mucho. Pero, por ejemplo, tienes alguno, así que... Te vas a reír. No, a hay ver. Uno que es la bomba para animar. No, pero dímelo. El Probe Miguel. El Probe Miguel. ¿Qué le estará pasando al Probe Miguel? Sí, hace mucho tiempo que no sale. Has visto, al final ha cantado. Al final ha cantado, claro. No, sí, lo sabía, chiquito. O sea, al final aquí van pasando cosas. ¿Qué le estará pasando al Probe Miguel? Eso es un temazo, ¿eh? Eso es muy relacionado con la pandemia, ¿eh? ¿Te acuerdas? Claro. Cuando estábamos, que estaba pasando. Bueno, yo la pandemia le he bailado mucho en casa, ¿eh? Me hay muchas canciones que están muy bien. Pero la semana que viene nos cantás el Probe Miguel. Me traigo un clavel también y me lo planto. No, sí, trate un clavel. Si a ti te parece bien, claro. Bueno, entonces un abanico no puede faltar. Y un abanico, claro, y demás. Claro que sí. Bueno, no se vaya la gente todavía porque tenemos a Antonio, a mi Eugenio, ahora mismo acompañándonos. Además, se queda Orbit también, que le hemos pedido que se quede para hacer más cosas aquí a nivel cultural. Muy bueno, muy bueno. Me ha encantado. Y luego no se pierdan ustedes porque pues Tony y mi Eugenio. Tony, ¿nos vas a contar algunos chistes, no? ¿Sí? Claro, claro. Claro, claro. No me sale. Bueno, pues eso. Estaba comentando que en la Rambleta tenemos a Belén Alarcón con un homenaje a Mecano. Tributo a Mecano, que la tuvimos aquí. Y bueno, pues la verdad es que la escenografía seguramente será espectacular. Y la podemos ver el 9 de julio. Bueno, a mí me gusta muchísimo también. La tuvimos aquí en el programa. Quiero que lo sepáis, que también estuvo aquí. Nos actuó también para el programa de la noche. Le hicimos un completo. Suena un poco raro esta frase, ¿verdad? Pero yo estuve en el semicompleto en la entrevista de la tarde. Sí, estuvo muy bien ella. Sí. Y estuvo aquí con nosotros, ¿verdad? Sí. Y una gran artista que han cogido para hacer ese casting maravilloso donde se reflejan temas extraordinarios de este grupo. ¿Te gusta Mecano también o no? A mí me gusta Mecano, me gusta. De verdad que tengo. Me gustan todos los estilos musicales. ¿Sabes alguna canción de Mecano? No lo digo por si a ti te parece bien. No voy a cantarla. No, está junto ahí. Ahora te dice, el pobre Miguel es nuestra... No. El 7 de septiembre, ¿cómo es? El 7 de septiembre, el 20, el 21 de noviembre, cantando nuestro aniversario. Eres un liante. Sí, lo sabe, la sabe. No. La sabe, soy un poquito liante. Pero bueno, escúchame. ¿Qué más? Venga. A ver, viene Manu Carrasco también. Muy bien. A la Marina Sur, ahí en el puerto. Es que, claro, aquí en Valencia tenemos muchísimos lugares donde se pueden hacer conciertos. Es que, de verdad, estoy tan feliz de que se puedan hacer conciertos y escuchar a los cantantes. Y bueno, la gente que pueda salir, que pueda vivir, divertirse, relacionarse un poco. Insisto en esto otra vez. ¿Habéis visto a Manu Carrasco en, que lo estamos viendo ahí en pantalla, por a eso Manu señalo? Carrasco, sí que no lo señales he visto. Que es de mala educación. Pues sí, que lo he visto. Estamos en viendo ahí. Sí. ¿Y qué tal? Muy bien. Es que yo no lo he visto nunca, ¿eh? Pues gana mucho en directo. Sí, ¿verdad? No, sí, ganar gana, pero ¿qué tal? Gana mucho en directo. Ah, vale.
Ya pensaba que estabas hablando de la economía. ¿Ves cómo te ríes de ojos? ¿Es China o no es China? Si a ti te parece bien, claro. Si a ti no te parece bien que sea China... Hola, sí, vamos. Un poco China. ¿Te parecería soy bien también, que fuera ¿sí? ¿Quieres saber mi opinión? ¿Quieres saber tu opinión sobre los chinos? Sobre... Pero que sea un halago, por favor. No lo he visto que sea un halago. Sí, no se haga, sí. Que se haga halago, no, colto. Como es China, por eso no es, si te parece bien el chiste. ¿Qué digo? ¿Que has visto Manuel Carrasco tú? Yo no. No, por aquí merodeando tampoco. No, no estaba por aquí. Pues, bueno, pues también a mí viene, me han contado que es bueno, mucha gente. Ahí tenemos un concierto muy interesante. ¿Sí? Digo, porque aquí no he ido, pero no sé, me parece divertido. Claro, cuéntalo. Es a la en gente, el ¿no? Estadio Ciudad de Valencia. Sí. ¿Vale? Donde juegan el Levante. ¿Sí? Y es concierto de rap y hip hop. Es el concierto Tot Fest. No lo conozco este. Yo tampoco. Tot no Fest. He asistido nunca, pero tiene muy buena Les Nis pinta. Del Ciutat. Ah, mira, muy bien. Se reactiva, como bien dice ahí, la vida cultural y social claro, de nuestra ¿ves? Comunidad valenciana. Ahí aparece pues Aitana, Miguel Bosé. Miguel Bosé. ¿Miguel Bosé? Sí. ¿Pone Miguel Bosé, en serio? Sí. Estamos... Espera un momento, perdonadme que me levante, compañero. ¿Pone Miguel Bosé? Sí. ¿Pero qué me estás contando? ¿Viene Miguel? Viene Miguel. Lo malo. Sí, pero Miguel... A ver, yo digo, lo digo con todo el respeto, que Miguel Bosé es un artistazo, pero como tiene con esos problemas con la con pues, la voz... A ver, yo sé que, por ejemplo, también ha estado... Se anunció previamente un concierto de Alejandro Sanz, que al final no sé si se hará. Vale. Ha habido varios conciertos que sí que se anunciaron antes de este mes. Sí. Y, bueno, pues se han pospuesto o se han cancelado. Bueno, pues no entonces, tenía ni idea, ¿eh? Espero que, bueno, que todo esto siga adelante y que podamos disfrutar de verdad de todos estos estilos musicales. Fíjate, Aitana, Loquillo, Morat, todos. Qué bonito. Bueno, sí. Me gustan todos, ¿eh? Y además, qué variedad, ¿eh? Aitania, claro. Loquillo, con Miguel Bosé... Ahí voy, es que... hay muchos estilos diferentes. Mucha variedad. ¿Ves? Claro, mucha gente, gente joven, gente mayor, es que todos podemos disfrutar. ¿Tienes uno más que me tengo que tengo dar la uno pausa? Más que ¿sí? Además me encanta y no me quiero ir sin decirlo. Por favor. Y es, tenemos a nuestro Chimo Jackson, ah, valenciano, Chimo. Que yo ya tengo las entradas, por supuesto, muy ya voy bien. A ir, vamos. De cabeza. Lo he entrevistado, he compartido con él cositas, es un gran artista, lo sí. Estoy viendo por redes sociales que está, sí. Está triunfando muchísimo. Está triunfando muchísimo. Muchísimo, además se lo merece porque están trabajando. Es el Legacy. Pero barbaridades, sí, señor. Lo estuve en el programa de la noche también, sí. Nos bailaron. Enhorabuena, yo me alegro mucho de las cosas que le pasa a la gente que quiero. Yo también. Si a ti te parece bien, que me alegre. ¡Es broma! Y bueno, lo tenemos aquí del 28 de julio al 1 de agosto. A disfrutarlo. Sí, a disfrutarlo a tope. Además, yo voy a hacer ahí una... ¿Estás dando voy a llevarme a mis chicos. Que hace mucho tiempo sí. Que no sale. ¡Tra, la, 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 la! La. Te has liado, ¿eh? Claro, si es que tra. A mí no me hace falta nada para bien. Semana que viene, el animarme. Problema de Miguel. Javi caracterizado el problema de Miguel, ¿vale? El clavel para ti, Javi. Sí, sí. Yo lo veo, lo veo, lo veo. Yo también me lo voy veo. A la pausa y volvemos con chistes, con magia, con cultura, más cultura, no solamente ahora contada, sino vista, que esto también es muy importante. Gracias a las dos. Muchas gracias. Si a ti te parece bien. No, gracias. Gracias. I'm Hans Christian Andersen, I've many a tale to tell. Con estas bobadas llena la cabeza a los niños. Niños, coged vuestros libros y volved a la escuela. ¡Deprisa! ¿Qué haces aquí? ¿Es usted zapatero? Sí. Dese prisa. Está usted bajo custodia del ballet Real Donis. Gracias por las zapatillas. Se fue antes de que pudiera darle las gracias. Fueron maravillosas. Flotaba en el aire. ¿Han publicado uno de tus cuentos? Sí, y la forma en que ha ocurrido es un cuento en sí misma. El traje de luces preparado para un nuevo programa de Quique Show. Ole Torero, ole Jesús Duque, cuánto arte y saber estar. Una primera entrevista por la Puerta Grande. La maravillosa periodista y escritora Nieves Herrero me contará muchas de las cosas que realiza en su día a día. Todo un ejemplo. Y el ritmo y la buena música la pone el fenómeno y genial Salva Ortega. Y como siempre, desde la 88.8, todo un lujo entrevistar al presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, el doctor Juan José Tirado. Quique Show en la 8 Mediterráneo. Y
Y aquí continuamos, queridos amigos, con otro trozo de la tarde en este magazine. Me dan por hablar así. No estoy bien, yo creo que no estoy bien. Me lo están mirando, pero me gusta. Me gusta hacer voces a mí, pero imposible hacerlo tan bien como nuestro siguiente invitado. Hoy, si le parece bien a mi siguiente invitado, amigo y colaborador, vamos al personaje y vamos a ir quién hay detrás del personaje. Lo primero de todo, vamos a saludar a Tony, que es un fenómeno. Entonces, como estoy viendo él, se quita las gafas. Tony, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás, amigacho? Muy bien, ¿tú? Bien. Mira, yo no tengo la suerte, no tenía la suerte, lo digo abiertamente en cámara. Bueno, está Orbi también aquí con nosotros. Yeah. Hola. Por supuesto. Lo del coche, investiguémoslo, por favor. Buscarme, por favor, Javi, si el coche... Bueno, mis cosas. No tenía la suerte de conocerte, y con Anabel, que está justo aquí detrás, me había mandado algún mensaje. Uh-huh. Como en este programa no hemos estado y lo hemos contado en otro. Pero me pareces un tipo estupendo. Como igualmente. Profesional y como persona también, no fuera de lo laboral. Así que me alegro mucho de... Ahora me estoy emocionando otra vez, de verdad. Esto te pasa a ti también. No, me parece un tipo estupendo, de verdad, Tony. Que tú soy también, un cachondo, tú me conoces también, ya. Claro. Pero no me sale, ¿saben aquel que digo? No me sale, ¿eh? Sí te sale. Bueno, Tony, ¿cómo lo decimos? ¿Humorista, cómico, actor? Yo creo que es más actor, ¿no, Tony? Yo me considero intérprete. Porque también canto, toco la guitarra, el bajo, la batería, el cajón, la percusión, las congas, las maracas. Incluso te puedo tocar a ti. Pero no se puede, hay distanciamiento. De momento. Pero me gustaría un poco, también te lo digo. Estoy falto de cariño, yo solamente... ¿Cómo estás? Me voy acariciando a mí. Pero estoy súper blanco. Esto, de tanto acariciar, estás exfoliando. Yo estoy, efectivamente, yo soy blanco, pero tú vas... Últimamente, y con tu personaje, hace ya un tiempecito muy de negro. Un poco oscurito, sí. Porque un día... Emo, ¿no? Los emo estos. Los emo. Un día llegó a tu vida este personaje y lo cogiste, ¿sí? Y lo hiciste tuyo. Sí. Y ahora ya es alguien que te está dando muchos momentos buenos, que es... Muchísimo. Tú, Eugenio, que ahora hablaremos con él dentro de un poquito. ¿Cómo surge esto? Uf, yo qué sé, pues es un poco a poco. No fue ni buscado. Desde la infancia te parece un personaje interesante, pero no tienes ni idea de... No te hace ni gracia porque no entiendes los chistes. Luego en la adolescencia empiezas a entenderle y luego ves que la gente se ríe cuando le imitas y que te dice que lo haces bien y entonces dices, pues podría hacerlo a nivel profesional. Y lo intentas, vas saliendo actuaciones y... Acabas trabajando de esto. No vamos a entrar en una historia que nosotros sabemos que sucedió, donde tú tuviste un parón y demás, pero yo, porque yo quiero alegría y a saber de ti y demás. Van bien, bien, bien bailado, bien bailado. Las actuaciones... No, es que parece también un flamenco así. Hombre, tío, sí, entonces, lo repito. ¡Oh, qué bien lo ha hecho! Es una locura esto. ¿Hay actuaciones ya? ¿Se está moviendo la cosa? Sí, empiezan a haber actuaciones. Hemos estado hace poco en Alboraya, la ciudad de la horchata. Uh-huh. Hemos estado... ni se sabe, en Favara también, un pueblecito de Valencia. Hemos estado también en Rubió, un pueblo de Cataluña. Muy bien. Ahora el 16 de julio vamos a estar en otro pueblecito de Castellón que se llama Burriana. Uh-huh. Y bueno, y en julio, agosto empiezan a haber ya actuaciones. Sí. ¿Os conoceríais, claro? Sí. Fantástico. Sí. ¿Qué opinión te causa? Pues ya me lo has dicho antes, pero... Sí, ya digo que es uno de los mejor imitador de Eugenio. Por supuesto. Yo no me pienso partir por la mitad. Vale, pero a mí me han dicho que vamos a sortear, lo vamos a echar a cara a cruz a ver quién de los dos entra. Yo la caja la traigo. Él ya lo ha aceptado. O sea. Qué buena frase esta. Por lo que pueda pasar luego, yo la caja la traigo. Luego ya. Funeraria es la esperanza. Es la fúnebre. Es la caja funeraria. La funeraria. Oye, y tú de él también lo has visto trabajar, ¿no? Supongo. También, ¿no? Sí. Y además ahora está preparando un espectáculo brutal con algunos números que son exclusivos mundiales. Va a estrenarlos él. Que me lo cuente. Los ha creado él. ¿Qué te parece si mientras me lo cuenta tú haces así te vas metiendo dentro del personaje? Venga, vale. Si le parece. Si a usted le parece. ¿Qué estás preparando entonces? Bueno, yo ahora acabo de lanzar A Cero, que es mi nuevo espectáculo, y bueno, son muchas grandes ilusiones concentradas ahí en 75 minutos de espectáculo, y hay algunas de ellas pues, que he tenido la suerte de idear, ¿no? Y que son únicas a nivel mundial, ¿no? Claro, es que nos hemos ido antes a la magia, sí, la a las cartas, ¿no? Nos hemos ido al lío y dimos que nos hemos quedado un poquito con más ganas, sí. Y como os conocíais y... Eugenio, hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien todo, ¿no? Sí, muy bien. Perdona, es que lo he visto ahí y demás. Te lo he transformado, yo he hecho así y ahora... Ha sido tú, ¿verdad? Hombre. Se me ha traído algo. ¿Saben aquel que digo, no? ¿O no? ¿Cómo está? ¿Cómo está lo primero? Bueno, recién despertado, ¿no? Me han hecho madrugar para venir aquí. Son las 4 casi de la tarde ya, ¿eh? Bueno, para mí es un madrugón. Sí, para usted, ¿por qué no madruga, eh?
Usted tiene como siempre una alegría encima suya que es increíble, ¿eh? Sí, es la alegría que me caracteriza. Claro. O sea, ¿viene con algún chiste preparado hoy o alguien que, algo que nos pueda contar? Siempre se puede contar alguna cosa. Sí, como por, si le parece podemos hacer una cosa. Como estamos en el rollo espectáculo, me cuento unos chistes. ¿Me podrías hacer tú un jueguito también ahora, si te lo pido? ¿Sí? Algo rápido, pero hacemos algo así. Sí, vale, me gustaría. Venga. Cuéntenos algunos chistes, si a usted le parece, para la gente que está en casa de la 8. Claro, hombre, cómo no. Por favor. Pues mira, ¿saben aquel que dijo que era un tío que se va a acercar a una chica a una discoteca? Y le digo, hola, ¿cómo te llamas? Digo, Jara. Digo, ¿qué nombre más bonito? Digo, Ji. Ja, Ji. Mira, a mí me gusta. Nosotros aprobamos. Que ya el público se... No, no es necesario, no, no es necesario. Me gusta, me gusta. Me gusta mucho el ímpetu. ¿Puede salir Tony otra vez un momento, por favor? Claro, sí, claro. Tony. Ah, perdona, Tony. Es que es como una posesión esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Tony, ¿te sale fácil la voz, eh? Sí. ¿Te costó mucho o no? Bueno, sería un poco, fue como jugar a Epi Blas, Barrio Sésamo. ¿Tú conociste Barrio Sésamo, no? Epi Blas, sí. Epi Blas, sí. Epi Blas, sí. Yo tengo Barrio un Epi así en casa con ¿qué su me guitarra. Dices? Sí, sí, sí. Estamos sabiendo muchas cosas de su vida en estos vale, días. ¿Eh? De Castellón, Soñó conmigo, La Pipa, Epi Blas. Pues sería como hacer el Blas, sí. ¿No? ¿Cómo hacía Blas? Bueno, lo tengo ahí, pero hace tiempo... Epi o Blas, es que aquí sí, claro, es como hay Andy Lucas, ¿eh? Aquí, sí, 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 aquí sí. No se sabe. Exacto, pues bueno, pues Epi decía... No, ¿cómo era así? Epi decía, Blas, Blas. Y Blas decía, hola, Epi. ¿No? Menudas hacía una voz nasal. Pues es un poco jugar a hacer el Blas. Menudas fiestas se montaban en la... Sí, ellos dos ahí en su habitacioncita. No, le decía la canción, en la fiesta de Blas. Mira, una fiesta se montaba. ¿Puede venir otra vez el sí, señor? Claro, sí, claro, sí, no, claro. ¿Qué tal? Vale, esperamos unos segundos. Eugenio, ¿puede contarnos otro chiste, si es usted tan amable, por favor? Vale. Por favor. Mira, como antes Tony Clement ha hablado de que ha estado actuando en Alboraya. Sí, 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 sí. Yo que eran dos, tío, uno le digo a otro, digo... Oye, ¿tú sabes si horchata se escribe con H? Digo, claro. Digo, si no sería horcata. Claro, lógicamente, ¿eh? Sí, señor. Pero lo dimos otra vez. Pero... se ha reído como la de antes. Jiji, jiji, sí. Bueno, ya que... Jaro. Es Jaro. Ya que estás, va, haznos algo tú también. Venga, en unos minutitos, por favor. Ya. Pero rápido, esto voy a hacer algo directo. Mira, venga, va, vamos a hacer una cosa. Venga, va. Vamos a lucirse, a lucirse. Vamos a ver una cosa ahí con las cartas, pero, de hecho, voy a confiar mucho en ti porque veo que... Sí, bueno, tampoco te creas. No, ¿eh? No puedo confiar mucho en ti. No te creas. Hace una cosa. Mira, tengo aquí un permanente, ¿no? Pero porque quiero. Voy a dejar esto así para que sea único. Mira, cartas de la baraja de póker, picas, trébol. Sí. Tú las conoces, ¿no? Me decías que. A ver, yo he jugado poquito. Yo mezclo así, mientras salgo de casa. Nunca. Nunca he jugado a las cartas, ¿no? Usted ha sido nunca he jugado. Siempre, pero si siempre sale con su bebida usted, ¿eh? Sí, también, sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero tú sí que tienes pinta de jugar, ¿no? No te creas, yo ¿no? Es que engaño mucho. Yo soy de libro y de ópera. A mí la gente no me creería, pero vale. Esto mira, voy a hacer una cosita. Aquí hay una carta, 5 de picas. Me gustaría que firmes la carta. Sí, voy a firmarte con la derecha. Para, sí, dale, dale. Ahí yo lo aguanto ahí para que vea bien en cámara, pero rápido. Esto ahí, para que se vea que es única y que no hay más cartas iguales. Listo. Ahí enseño dónde puedo enseñar. Ahí vienes, ahí está la cámara. Ahí, genial. 5 de picas firmadas por Quique, ¿sí? Dejamos aquí y a ver Quique abre la mano. ¿Esta misma te va bien? No, la limpia. ¿Esta? Ah, no, ninguna. Sí, tienes razón, sí, la limpia es la otra. Sí, Quique, broma. Sí. 5 de picas firmado. Quiero que ponga la otra mano encima, sí. Fuerte, ahí. Vale. Y ahora, por ejemplo, con otra carta totalmente al azar, por ejemplo, yo sé, el 3 de diamantes. En la cámara que se vea 3 de diamantes, voy a firmar así con mi firma, que es Orbit, ahí un poquitín. Y muy clarito, 3 de diamantes firmado, 5 de picas en tu mano y lo voy a hacer muy clarito. Mira, simplemente. Mira. No me acerco, no toco. No toques. Ya está. Distanciamiento social. ¡Guau! El 5 de picas viene a mi mano. Pero a ver, ¿Abro? Sí, sí, dale la vuelta y enseña a cámara el 3 de Buenísimo, ¿eh? Ay, en tu mano además, estabas ahí apretando, ¿eh? Me ha costado. ¿No podemos hacer lo de los ninjas? Claro, que lanza, así? Lanza, si quieres. Está se tiran así con los... ¿Sabes eso? Tirarlo con los dos dedos. Sí, lo he visto, Mira, a ver si le doy a Anabel. A ver, vamos a ver. ¡Ya no lo hago, que lo has dejado ya. Te ha gustado un poco, ¿eh, Anabel? Pero ha visto a Anabel que ha hecho así. Sí, un poco, sí, vale. Qué cintura, de verdad. Qué vamos a ver, que esto yo quiero ver. Maravilloso. Oye, me gustaría jugar al póker y perder.
Digo, y ganar, digo, hombre, ganar tiene que ser la leche ya. Jugar y perder. ¿Cuántos chistes hace usted en el repertorio cuando va al Boraya, cuando va a estos sitios que nos ha dicho que le contratan y va a demostrar ese arte que la caracteriza? Bueno, no sé, pongamos unos de media, entre 80 y 120, una cosa así. Pero usted tiene que estar siempre preparado, ¿no? Por los últimos chistes, le van contando. ¿Cómo se prepara usted? Pues primero me despierto, ¿sabes? Sí, sí. Le costará un poco. Esto, ¿no? Todos los días no hago esto. Todos no. No. Y entonces el día que ya me despierto, me levanto. Se incorpora, ¿no? Sí, me incorporo de lo que es, viene siendo la cama. Sí, lo entiendo. A veces llego hasta el urinario. ¿Tiene lejos? ¿Lo tiene lejos? Hombre, está en otra habitación, ¿sabe? Y esto es toda una pesadilla para mí. Claro, porque usted con la parsimonia que tiene. Claro. A estas velocidades. Lo entiendo, claro. Es complicado llegar, ¿eh? A tiempo, digo. Usted, le estoy imaginando miccionando también lento. O sea, como que el chorro sale lento. Sí, claro, claro, imagínese. Sí, sí, lo estoy imaginando, perdóneme. Sí, decía usted. O sea, la gravedad. Sí, es tener esta sección, ¿verdad? Sí, para empezar. La gravedad de todo esto. La gravedad con mi orina no va a 9,8 metros por cada segundo. Qué bonito y importante que Eugenio nos esté contando la velocidad de su micción. Sí, sí. Es muy importante. Bueno, y usted se prepara ahí, ¿no? Un poquito, los chistes. Sí, cojo una hoja. Siempre deseo que sea en blanco, pero no siempre es blanco. Ya está usada por... De otros chistes. Sí, de otros días. Me parece muy bonito. Y así va ensayando usted hasta que llega el espectáculo y demás. Sí, o no. No se sabe, ¿eh? No. ¿Puedo hablar un momento con Tony? Sí, claro, claro. Por favor, si es tan amable, tal. Pesado. Tony, este tío te chupa mucho, ¿eh? Este tío, ¿no? Sí, ¿eh? Entiendes perfectamente. Sí. Oye, Tony, y fuera de él, que me estaba contando esa parsimonia que tiene y demás, sí. ¿Tú qué haces? ¿Cómo te preparas? ¿Te llegan chistes de todo tipo, amigos? ¿Tienes que estar a la última? Sí, como nos llegan a todos, ¿no? Pues vía WhatsApp, Facebook, los memes. Hay mucho chiste actualmente que son o vídeos o realmente son muy visuales. Entonces, casi todos no sirven. Pero adaptarlos a contados, no todos sirven. El chiste para mí nunca ha pasado de moda, hay que saber contarlo. Tú ya sabes que luego el monólogo empezó a ser monólogo a consecuencia de que uno metía un chiste aquí, luego le introducía un poquito de texto. A mí me gustan los chistes malos, a mí me encantan. Hombre. Entonces, si te pasa a ti lo mismo, yo quería contar muchos chistes. ¿Te ha gustado el de...? ¿Cuál era cuál? No me acuerdo. Bueno, me ha contado varios, no sé cuál te refieres. El último que he contado, que te hace mucha gracia, este que era tonto. A mí me gustan muchísimo. Antonio, tú eres ludópata, ¿no? Dice, yo apostaría que sí, ¿no? Sí, yo apostaría que a mí me gustan de esa clase malísimos, ¿eh? Más malos todavía son, papá, ¿por qué somos tan feos? Dice, soy mamá, ¿no? Exacto. Imagínate. De esa clase me gusta a mí y podríamos estar claro. Próximamente... la has pillado ahora, ¿no? Es el pelo. Sí. Oye, estoy pensando cosas, pero no con Eugenio, sino con Tony. Ya que a Orbit ya le he dicho. ¿Hemos localizado lo del coche? ¿Sabemos algo del coche? No, estáis todos despedidos también. Que yo estoy pensando en el coche. El coche no un se coche me Orbit ahí. Sí, es que hay un coche que se llama Orbit, de una película muy antigua, creo. ¿Lo traeremos aquí? Lo tenemos que hacer. ¿El coche? Que vengáis al programa y hagamos algunas cositas juntos de vez en cuando, porque yo creo que... Aquí hay buen rollo, ya, tú y yo ya nos llevamos bien, tú y yo ya llegará el momento, no, es broma, ¿eh? Y seguramente lo conseguiremos, si os apetece a vosotros, ¿eh? Sí, sí, claro, cómo no. Bueno, una última cosita, tú no resides en Castellón, él sí, sí, ¿verdad que sí? ¿Cómo os contactan? Porque dice, oye, me ha gustado mucho la magia, me ha gustado muchísimo cómo este señor imita y hace su humor y sus chistes y su forma de interpretar. ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros? Pues bueno, a través de Facebook e Instagram siempre hay un contacto, pero de Anabel Benet, que es nuestra manager. Sí. Qué casualidad. Es tu manager también, ¿no? ¡Anda! Yo, Anabel. Mira. Ya decía yo. Ya se hemos hilado aquí. Podría. No, pregunto. Nunca de él también, es de todos. Tenía cara de pinta de eso. Ya, vosotros os conocéis de eso. Sí, eso, pero básicamente quien quiera contratarnos, ¿no? A nuestra manager, Anabel Benet, se pone en contacto con ella y tiene magia y humor. Pero eso que tú dices, ¿a qué nivel estamos trabajando? Pues sí, yo creo que sí. Además, os he visto trabajar y no va a quedar duda de lo que van a contratar, que es buenísimo. Como me queda un minutito y medio o así, que no me contaré los dos últimos chistes, que me tengo que marchar, claro, si es usted claro, tan amable. Claro. Y acabamos ahí en alto con humor. Bien, Tony se transforma en mi Eugenio otra vez. Venga. Nosotros somos su público. Si te parece, aplaudo, acabe, artista aplaudimos. Grande. Exactamente, vamos allá, sí, claro, sí. Gracias por... Adelante. Acabamos con chistes, que esto siempre viene bien.
El Saben aquel que diu que era una pareja de novios. Y ella le dijo a él, cariño, tengo una gran noticia que darte. Digo, estoy embarazada. Digo, ¿qué prefieres que sea? Digo, coño, mentira. Claro, no, no. Bueno, me gusta porque hay, es que tengo que hablar en el programa de introspectiva. De las risas, y él se ríe para... Implosiona. Sí, sí. A lo Miguel. A lo Miguel Bosé, que viene de concierto y me he quedado. Sí, que sí, uno más, venga. Vale. Uno más, ¿cuál podríamos contar? O saben aquel que diu que eran un chico y una chica que se conocen, se presentan y ella diu, hola, soy celíaca. Y él diu, pues yo antoníaco. Exactamente, Antonio. ¿Ese también? Se ríe. Sí, sí, sí. Yo soy fácil, además, pero muy bueno. Tontos. Sí. Oiga, sí, sí, muchísimas gracias por vosotros, conocerle. A ustedes. Y a Tony también, ¿eh? Muchas gracias a usted también. No, no toque mucho la mano, que sí, sí, sí. Mejor no, ¿no? ¿Te mala imaginas idea. En la mano? Sí, no. Ya se la han cortado algunos. Ah, sí. Gracias. Bueno, gracias. Mucho éxito. Gracias. Oigan ustedes, que yo me marcho, que ha sido un auténtico placer. Un programa más aquí en La 8 Mediterráneo, sumando con variedades en este Aquí Estamos Magazine. Ya saben, después de la hora de la comida, a las 3, acompañándoles con variedad, hoy magia, humor, secciones de todo tipo. Todas las tardes estamos con todos ustedes para hacérselo pasar bien, informarles y, como siempre digo, desinformarles. Soy Quique Peña, sean felices o no, pero hagan lo que les dé la gana. Un besito, chao, adiós.